Hola a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta lección de Escuela Sabática titulada Estudiando Ando. El día de hoy corresponde al jueves 17 de marzo y el repaso lleva por título Tengamos Gratitud. Hebreos concluye esta parte señalando que la respuesta apropiada a Dios por todas las cosas maravillosas que ha hecho por nosotros es mostrarle gratitud ofreciéndole una clase adecuada de adoración. En el sistema del antiguo pacto, el sacrificio de animales era la forma en la que el pueblo mostraba arrepentimiento y gratitud, pero estos sacrificios debían ser una demostración de lo que ocurría en el corazón del adorador. Dios dejó en claro en los salmos, mediante los profetas, que lo que realmente agrada no era la sangre de los animales, sino la gratitud, las obras justas y la rectitud de los adoradores. Por ende, Pablo nos invita a adorar a Dios en el santuario celestial ofreciendo sacrificios de alabanza, confesión, acción de gracias y buenas obras, que es la verdadera adoración que le deleita. Ofrecemos esos sacrificios en la tierra, pero son aceptados como agradables a Dios en el cielo. Esta exhortación abarca todos los llamados que el autor ha hecho a lo largo de la carta de la profesión del nombre de Jesús y sus exhortaciones a que sigamos haciendo buenas obras. La invitación que Pablo le hace a la audiencia a adorar a Dios como a él le agrada implica que los creyentes en verdad ahora son una nación sacerdotal que ha sido perfeccionada y santificada mediante el sacrificio de Jesús. Esto cumple el propósito original de Dios para Israel, el de ser una nación sacerdotal mediante la cual él pudiera anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo. Hebreos 13:1-6 describe en términos prácticos lo que significa hacer el bien y compartir lo que tenemos. Significa mostrar amor fraternal, así como Jesús mostró amor fraternal por nosotros. Significa ser hospitalario, visitar a los que están en la cárcel o han sido maltratados por otras personas y rechazar el adulterio y la codicia. Ahora, te invito a reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante prestar atención a las buenas obras y compartir lo que tenemos como parte de nuestra adoración a Dios? Al mismo tiempo, ¿de qué maneras concretas nuestros sacrificios espirituales a Dios pueden corromperse? Esperamos de que el repaso de Escuela Sabática de este día pueda ser de gran ayuda y bendición para ti, para tu vida y para toda tu familia. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.